este le aderece. ¿Lo queréis hacer hasta el techo? Hasta el techo, ya. Pues vosotros... Pero ahí tenéis todas las explicaciones. Además, pongo con materiales sencillos y la verdad es que de bajo costo. Porque hacer esto no es que cueste un dineral. O sea, esto se lo puede permitir uno, un instituto. Porque no son materiales súper caros. Una base de madera, esto que es de madera también, tampoco es. Un tubo metálico, aquí dentro, que es de los de la barra de cortina. ¿Vale? Eso, sencillamente. Y lo único que hay que ponerle a esa barra de cortina, hay que ponerle una roca. Abajo. ¿Eh? En uno de los... Abajo del extremo de abajo se le pone una rosca y aquí lo que se le pone es un embellecedor esto de plástico. ¿Vale? Para que cambie más de... Y bueno, se agujerea lo de abajo, ¿sí? Y lo primero que tenemos que poner es pues esa barra aquí. En la, afianzar la barra a la base de madera. Os he puesto la plantilla para que cortéis las piezas que son las bases nitrogenadas. ¿Tenéis ahí la plantilla? Claro, pues yo tuve que hacer todos los cálculos para que esto no encajara, porque esto es como un puzzle. Las alfombricas estas de los niños, ¿sabéis cuáles son las alfombras, no? ¿Sabéis? Son como puzzles de 1 centímetro. Eso lo compráis, una o dos, las que os hagan falta, depende del número de piezas que traiga. Y esto, estos círculos y estos hexágonos, que serían la centrosa, la de sosiribosa y el fosfato, pues con eso. Son los churros de nada. Tener cuidado porque ahora. Yo no sé si por avarar estas cosas, también es verdad que flotarán más, pero también es más barato. Y bueno, los hay todavía, ¿eh? Los hay todavía que son más finos, o sea que no es. Se corta y se va cortando. Yo tengo ahí las medidas. Círculo, ponéis dos colores diferentes. Se cortaría círculo y hexágono. Aquí lleva en medio de la base nitrogenada, claro, si nosotros ponemos la base para que no se mancha llena, compramos ese tubo de PVC transparente, que es flexible, en realidad. Compramos de ese y fuimos cortando y tenéis la medida a lo que tenéis que cortar. Entonces, empezamos por abajo, ponemos un tubito de eso y encima colocamos la base nitrogenada una vez que la hemos pegado. Porque si os dais cuenta, una de las bases tiene un agujerito, ¿lo veis? En la plantilla que os he dado. Eso lo tenéis que montar vosotros luego para que os quepa ahí dentro, ¿vale? Pero yo creo que os podrás. Hacéis el agujero ahí en esa zona, una vez pegada, o antes de pegarla, y ya empezáis a meter base. Y ponemos primero el tubito de plástico transparente y las bases pegadas. Otro tubito y las bases. Otro tubito y las bases. Claro, porque sí. Si lo que hacemos es poner una base, otra base, otra base, otra base, un par de bases, otro par de bases, otra base, se nos cae todo. Entonces, en medio, pues lleva ese tubo transparente. Ahora, mira, ahora lo digo. Son palillos de pinchito. ¿Sí? Una vez que tenemos todo eso, empezamos con las cadenas de pentosa fosfato. Y están unidas entre sí con palillos. Con palillos de pinchito cortados. Y la de sosirribosa la base también. Y exactamente. Y la de sosirribosa la base igual, exactamente igual. Y le vais dando vosotros, le vais dando la forma. Es un modelo muy práctico. Os pongo ahí todo lo que se puede apreciar. La estructura del ADN para los alumnos es muy difícil muchas veces de entender. Porque claro, como se ve en libros, ¿verdad? En los libros no. Hoy ya hay imágenes y tal, pero claro, cuando la ven así es cuando verdaderamente tú puedes explicar todo. Que las bases están hacia el interior, que están enfrentadas, que forman como los peldaños de la escalera, que el esqueleto de pentosa fosfato es como el pasamano de la escalera, se ven, ¿lo veis? Las dos, ¿cómo sale el nombre? Los dos surcos, el surco mayor y el surco menor, todo eso se aprecia, pero perfectísimamente. Que el enrollamiento es plectonémico, que es de estrógiro, porque si se ponen arriba, con un taburete los pongo yo, y mira, mira de arriba, mira cómo van, a derecha las dos, por lo tanto, es helicoidal y además a derecha, porque podría ser a izquierda el enrollamiento, pero es a derecha, en fin, que es un modelo en el que se puede ver todo fácilmente, ellos lo ven muy bien,
Y hombre, es un poquito, hombre, es costoso, pero bueno, si ponéis alumnos que sean mañositos y tal, y os corten bien las piezas y tal, se puede hacer con alumnos. Este concretamente no lo hicieron los alumnos propiamente, ellos hicieron otros, claro, los alumnos hay algunos que lo hacen muy bien y cortan las piezas perfectas y otros dejando las imperfecciones. Como lo queríamos de muestra, pues nos ocupamos de que quedara más bien. ¿Vale? Bueno, pues eso, como os digo, primicia para vosotros, por haber venido. Me lo pedía mucha gente y ya por fin lo tenéis ahí. Cualquier duda que os surja, si os animáis a construirlo, cualquier duda que os surja, me lo vais a tener.